Bueno, vamos a iniciar entonces, chicos. Les repito mis saludos, sean ustedes bienvenidos, buena tarde. Es un gusto saludarles por este medio. Habemos ya 49 en sala, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Cualquier duda, saben que pueden levantar la mano o pueden escribir un mensajito en el chat de grupo para podérselas solucionar. Si usted no tiene una computadora en este momento para poder ir practicando lo que vamos haciendo, no se preocupe. El video, la clase queda grabada tanto en este medio como en Facebook, tengo entendido. Entonces puede hacer uso de la clase más adelante. Igual si hay algún inconveniente, que no me escuchen, alguien que no me escuche, también puede informarlo por medio de su micrófono o por medio de un mensajito. Les voy a suplicar, por favor, que mantengan apagadas sus cámaras. Hay alguien controlando eso, pero por ser bastantes, a veces no se puede. Entonces, mantengamos apagadas las cámaras, al igual que los micrófonos, a excepción de que usted tenga alguna duda, puede conectar. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Vamos a trabajar en lo que es el programa de Excel. En este momento, okay, yo espero que estén viendo la pantalla. Sí, yo tengo acá lo que es un libro de Excel. El libro solo cuenta con un par de celdas que están ocupadas, pero por el momento estas pues no nos van a servir. Entonces vamos a ir al inicio de la hoja. Si ustedes se recuerdan, en clases anteriores ya vimos lo que son las generalidades de Excel y pues esto que yo tengo marcado acá se llama celda. Cada libro está compuesto por hojas. Tenemos acá lo que son tres hojas que regularmente el libro las trae ya por defecto. Pero si no, nosotros las podemos ir agregando en la parte de acá. Después de cada hoja, podemos ir dando un clic para poder agregar las hojas que nosotros necesitemos. También en las clases anteriores ya aprendimos a cambiarle nombre a esas hojas y ya aprendimos que también cada hoja, aparte de que cuenta con celdas, cuenta con columnas y con filas. Lo que vamos a hacer hoy es validar una celda. Para nosotros validar una celda, lo que necesitamos hacer es ubicarnos en la celda que queremos validar. La validación de una celda, regularmente se llama validación de datos, sirve para restringir el tipo de datos o los valores que las demás personas pueden introducir en esas celdas. Quiere decir que si yo valido esta celda que tengo acá en la pantalla, por ejemplo, con fecha, el único valor que podemos agregar a esta celda es un formato de fecha. No pueden escribir ni palabras, no pueden escribir decimales, ni ninguna otra clase de datos, sino únicamente fecha. Eso es lo que vamos a aprender a hacer en este momento. ¿Qué necesito yo hacer entonces para validar mi celda? Yo voy a la pestaña Datos, que se encuentra en la parte de acá arriba del menú del libro de Excel. Ya lo tengo seleccionado por acá. Es Datos. Jessy parece que quiere hablar. Encienda su micrófono, no sé si alguien se lo enciende para que pueda decir su duda. Continúe, licenciada. Lo que pasa es que ella no había podido activar su audio. Hasta ahorita lo activó. Muchas gracias. Entonces, vamos a la pestaña Datos y vamos a buscar acá en Herramientas de Datos. Hay una opción, un icono que se llama Validación de Datos. Vamos a dar un clic acá y nos aparecen tres opciones.
La que vamos a utilizar en este momento es validación de datos. Y vamos a, en esta pestaña que nos aparece por acá, vamos a ir a la parte de configuración. Y acá en configuración nosotros podemos decirle al programa qué tipo de datos queremos nosotros que ingresen en la celda que tenemos seleccionada. Entonces vamos acá en donde dice permitir. Tenemos acá seleccionado cualquier valor. Si ustedes se recuerdan, en Excel nosotros podemos introducir tanto palabras como números y diferentes clases de datos como fechas, porcentajes, decimales y cualquier otro. Entonces damos un clic acá y tenemos la opción que nosotros podemos seleccionar qué tipo de dato queremos nosotros que se introduzca en esa celda. Y vamos a ir entonces a lo que es número entero. Como ejemplo voy a usar número entero. Luego nos pide que nosotros seleccionemos entre qué datos queremos nosotros que se ingrese como número entero. Y tenemos entre, no está entre, igual a, no igual a y algunos otros. Yo voy a colocar menor que. ¿Cuál va a ser el máximo de número entero que van a poder introducir las personas en esta celda? Pues le vamos a decir que sea 50. Vamos a ir a colocar también en esa celda. Yo quiero que las personas sepan qué es lo que está ocurriendo en esa celda y por qué no pueden ingresar valores diferentes a un número entero menor que 50. Entonces yo voy a donde dice mensaje de entrada. Y pues yo quiero que la persona cuando coloque el cursor o cuando seleccione la celda vea qué es lo que puede ella realizar en esa celda. Entonces vamos a escribir como título, por ejemplo, número. Y en el mensaje de entrada, pues le vamos a pedir a la persona que introduzca un número entero. También vamos a ir y le vamos a colocar un mensaje de error. Si la persona introduce un dato diferente al que nosotros le estamos validando, pues le vamos a mandar un mensaje de error. El programa le va a mandar un mensaje de error para que ella entienda qué es lo que está ocurriendo y por qué es que está provocándole error. Entonces nosotros vamos a, acá tenemos estilos. Vamos a seleccionar detener, pues es esta X que está acá. A mí me gusta mucho el de advertencia. Cambia el icono. Igual, vamos a escribirle un título. Nuevamente le vamos a escribir como título número. Y el mensaje de error le vamos a escribir que va a introducir un número menor que 50. Entonces podemos revisar nuestros datos si todo está bien y nos parece que está bien, pues vamos a dar clic en aceptar. Si usted se da cuenta, yo tengo seleccionada la celda y la celda ya me lanza un mensaje, que es el mensaje de entrada y se introduzca un número entero. Y vamos a probar entonces. Nos está diciendo que podemos introducir un número entero. Entonces yo voy a colocar 98, por ejemplo. Y ya me lanza mi mensaje de error. En el mensaje de error yo le escribí que solo puede introducir un número menor que 50. Me pregunta si yo deseo continuar. Hay varias opciones. Pero si yo no deseo continuar para cambiar mi número, entonces clic en no, cambio mi número y voy a escribir, por ejemplo, 45 y ya no hay mensaje de error porque yo validé los datos de esta celda para que la persona que introduzca el número sea menor que 50. El número puede hasta 49. Ya como 50, la celda ya me marca el error. Tiene que ser menor que 50. ¿Sí? Igual podemos validar.
Vamos a probar con E6. Y vamos a nuevamente a hacer los mismos pasos. Voy a la pestaña Datos, Validación de datos, selecciono Validación de datos y nuevamente vuelvo a hacer los mismos pasos de hace un momento. Primero, la configuración. Que le vamos a permitir que ingrese en esa celda. Y vamos a probar pues, con la fecha. ¿Sí? Los datos, la fecha podría ser igual a, podría ser entre, podría ser mayor que, podría ser menor que, pero vamos a probar entre. La fecha inicial, pues vamos a seleccionar acá en el calendario, nos lanza esta nueva pestaña, dice validación de datos y vamos a colocarle acá la fecha inicial. Va a ser, digamos, 1 del 4 del 2020. Y la fecha final va a ser el 30 del 4 del 2020. Entonces la persona va a poder introducir datos únicamente entre el 1 de abril y el 30 de abril de este año, ¿verdad? Del 2020. Si la persona introduce otra fecha, le va a marcar el error. Entonces vamos a ir y vamos a colocarle un mensaje de entrada a nuestra celda. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar como título, fecha. Y en el mensaje de entrada, pues digámosle a la persona que utilice el programa que introduzca la fecha. Y si la persona coloca una fecha diferente a la que nosotros ya validamos en la configuración, pues le vamos a decir que hay una advertencia y que únicamente puede introducir fechas solo de abril. Y podemos ir y revisar que todo lo demás ya se encuentra bien. Y si sí, pues le vamos a dar clic en aceptar. Esto se bajó. Nuestra celda se encuentra por acá arriba. Ajá. Y es la E6. Y el mensaje de entrada dice fecha e introduzca la fecha. Vamos a introducir la fecha. Hoy estamos 23/04/2020. Pues no ocurre ningún error porque está dentro del rango que nosotros validamos en esta celda. Pero, ¿qué pasa si yo escribo acá el 23/05/2020? Y hay un error, ¿sí? Entonces me lanza el error, la pestaña de error. Dice, introduzca la fecha de abril. Entonces ya la persona va a entender que lo único que puede agregar a esa celda es la fecha de abril. ¿Ok? ¿Deseo continuar? No, porque mi fecha está mal, ¿verdad? Entonces voy a arreglar la fecha. Y esta fecha sí la acepto, porque ese es el dato que tiene la validación de esta celda. Entonces voy a dejar de compartir pantalla en este momento y le voy a pedir a alguien por nombre que me diga si tiene alguna duda o si entendió qué es lo que estamos haciendo. Y vamos a pedirle favor a... Vamos a ver por acá. Aquí.
Hillary. Hay un nombre acá que dice Hillary, pero no tiene apellido. Buenas tardes. Cabez. Buenas tardes. Vamos a ver, Hillary, encienda su micrófono, por favor. Y hágame favor de decirme si entendió lo que acabamos de hacer, si tiene alguna duda, si quiere que yo vuelva a repetir algo en específico. Por favor. Hillary se desconectó. No, ahí está. Hillary. Si alguien me hace favor de abrirle el micrófono ahí a Hillary, con G. Mientras, allá, Hillary, por favor. ¿Quedó claro? ¿Si entendió? ¿Quiere que repita algo en específico? Pues la verdad, licenciada, no mucho entendí. ¿Dónde se Ok, alcancé a escuchar ahí que no mucho entendió, pero lo demás ya no le escuché. Si pudiera escribírmelo en un mensajito, Hilary, y yo vuelvo a repetir con mucho gusto. Acá me pregunta alguien, dice, ¿en qué ocasiones podemos utilizar la validación de datos? Ok, como yo le decía, nosotros podemos utilizar una validación de datos en una celda o en varias celdas, cuando, por ejemplo, creamos una base de datos con información de pacientes o de medicamento, o bueno, yo que sé que pueden utilizar ustedes, ¿verdad? En una clínica, en un hospital, y usted no quiere que la persona introduzca otro dato que no sea, por ejemplo, el total de medicamento que se encuentra en bodega, o el nombre específico del medicamento que usted va a recetar en caso de... Ay, ¿qué le dijera yo? En caso de presión alta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, usted puede validar la celda por medio de la validación de datos con el ingreso de información que usted quiere que la persona coloque en esa parte. ¿Sí? Por ejemplo, si usted está pasando alguna encuesta también, una encuesta electrónica o una encuesta por medio de Excel, también le puede servir. ¿Sí? Entonces, si usted específicamente quiere esa clase de información, lo que hace es de que en esa celda únicamente pueden insertar los datos que usted requiere. Si usted requiere números, solo números. Si usted requiere nombres, pues solo nombres, ¿verdad? O fechas, solo fechas. ¿Sí? Para eso puede usted utilizar la validación de datos. Hillary, ¿me escribe un mensajito? De nada. Escribí un mensajito que específicamente no entendió. Licenciada. ¿Sí? Mira que yo lo que no entendí, en dónde, en qué configuración se metió para que el, ¿cómo le dijera yo? Para que el quedara configurada las fechas en las que usted puede trabajar. Las fechas que podemos insertar en la celda. Ajá. Ok, voy a repetir la parte de las fechas. Ok. Sí, Rosemary, la validación de datos solo funciona a la celda seleccionada. Solamente a esa. Aunque hay una opción ahí en donde dice si usted quiere validar esa misma celda en todas las hojas de su libro. La voy a mostrar en este momento. Vamos a compartir pantalla nuevamente.
Ok. Voy a repetir entonces. Me voy a ir a otra celda diferente. Vamos nuevamente datos. Y vamos a la opción que dice validación de datos. Seleccionamos validación de datos. ¿Y qué le vamos a permitir a la persona que introduzca en esa celda que vamos a validar? Voy a repetir lo de fecha que me estaba preguntando Hilary. ¿Sí? ¿Entre qué datos o entre qué fecha quiero yo introducir? Incluso yo puedo seleccionar mayor que, menor que o igual que, cualquiera de todas estas, pero voy a seleccionar entre la fecha inicial. Yo puedo incluso solo escribir aquí la fecha inicial y la fecha inicial va a ser el 1 del 4 del 2020. Y la fecha final, voy a repetir el mismo ejemplo, va a ser el 30 del 4 del 2020. Que la persona que va a introducir datos en esa celda únicamente puede hacer dentro de este rango, del 1 de abril al 30 de abril, únicamente. Vamos a colocar el mensaje de entrada y el mensaje de entrada va a ser fecha. Y le vamos a pedir a la persona que introduzca la fecha. Nuevamente me sacó de la reunión. Voy a volver. ¿Okay? Voy a volver a mi libro que ya estaba yo trabajando. Yo me quedé acá. Espero que hayan visto hasta acá. ¿Sí? Les decía, escribí la advertencia, la fecha, el mensaje de error. Ya no voy a revisar porque yo estoy segura de los datos están bien, pero si usted quiere puede ir y revisar su mensaje de entrada y revisar su cuestión. Menfield, por favor, si puede apagar su cámara. Jessy Escalante también. Y vamos a darle clic entonces acá en aceptar. Nuestra celda es la G5. Y acá nos aparece el mensaje de entrada. ¿Sí? ¿Qué dijimos que podíamos colocar acá? De hecho, acá dice fecha. Entonces vamos a escribir la fecha. El 22 de abril del 2020. Pues no me marca ningún error porque yo sé que esta fecha que estoy escribiendo está entre el rango que yo le validé a esta celda. Pero yo voy a escribir otra fecha, el 4 del 6 del 2020, y al darle enter me lanza la fecha que yo puedo introducir. Yo acá estoy Si alguien más tiene alguna duda, puede hacerlo por medio del chat. Lo siento, chicos, yo no sé qué está pasando. Yo como que me saca de la reunión, pero no sé. Yo espero que hayan
visto, por lo menos hasta donde llegué, ¿verdad? Para la validación de datos. Igual la grabación está, la van a poder ver en Facebook. Jairon, ¿quería hablar? ¿Qué manda? Diga Jairon. Ok. Sí, las conexiones están fallando mucho, pero voy a continuar con la clase y luego después ustedes podrán ver la ver el video en Facebook. Ok. Nos vamos a hacer famosos. Bueno, voy a pasar a otro tema. Y el tema en este momento es creación de macros en Excel. No sé si ustedes se recuerdan que ya creamos macros en lo que es el programa de Word. Pues es algo similar crear una macro en Excel. Un poquito de diferencia únicamente en el botón, porque acá tenemos que darle correr a nuestra a macro para que pueda funcionar. Entonces, voy a ir nuevamente a Excel. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a trabajar lo que es una macro. Al igual que en Word, las macros las encontramos en la pestaña Vista. Entonces vamos a ir al menú y en la última pestaña parece que no están viendo mi pantalla. Si alguien me puede hacer favor de quitarle la pausa a la compartición de la pantalla, porque yo le doy clic y no me deja. El que esté en el control, por favor. Voy nuevamente. Me avisan si ya pueden ver mi pantalla, chicos. Pueden escribir un mensajito, ¿no? Se supone que ya la estoy compartiendo, pero acá me dice reanudar compartición. Vamos a ver. Sí, de eso me estoy dando cuenta que no se ve, pero no sé por qué. Vamos a probar acá. Otro libro. No, me bloquea la compartición. Alguien que esté en el control ahí, por favor, que me haga favor de controlar por qué no me deja compartir. Ceci Lick Rosales, ¿me hace favor? Lick Rosales, si me hace favor de ver por qué no puedo compartir mi pantalla.
Hola. Necesito Licenciada, ayuda. si puede salir de la sala y volver a entrar para que le habilite nuevamente la opción de poder compartir pantalla. Ya lo Disculpe. hice, ya lo hice 3 veces, pero no sé por qué dice en pausa. Voy a hacerlo en este momento, ¿ok? Sí, por favor. Se pone en pausa. Sí, de salir de la reunión y volver a entrar. Ah, Sí, es que es por el internet, Liga. okay, Disculpe. voy, voy. Jóvenes, vamos a esperar un momentito que la licenciada pueda salir de la sala y volver a ingresar. A veces son problemas directamente del internet por el consumo de la cantidad de megas. Entonces vamos a esperar un momentito en lo que la licenciada vuelve a ingresar. Y jóvenes, me gustaría ver cuántos están conectados de la sede de San Marcos y cuántos están de la sede de Malacatán. De la sede de San Marcos, que puedan colocar un número 1 y de Malacatán un número 2, por favor. Sí, Madeline, le agradecemos ahí una buena refacción para todos. Ya entré. Voy a probar nuevamente a ver Gracias, licenciado. si ahora sí me funciona. Ahí estamos. Okay. Voy a ir a otra hoja de Ahí este. estamos. Sí, gracias, Lick. Muy amable. Voy a ir a otra hoja de este mismo libro que estaba trabajando hace un momento. Y lo que vamos a hacer es crear una macro. Recordemos que las macros son como pequeñas instrucciones que le damos a un programa para que nos facilite la realización de esas actividades que grabamos en la macro. Es como un pequeño video, les decía yo, la otra vez cuando aprendimos a crear macros en Word. Entonces es lo mismo acá. Lo único es que acá no nos va a aparecer el botoncito en el acceso rápido del programa, pero sí la podemos correr, ¿verdad? Entonces vamos a ir al menú y vamos a ir a la pestaña Vista, que es la última que se encuentra dentro del menú. Y vamos a ir al final, en donde se encuentra el botón o el icono de macro. Entonces damos clic en macros y lo que nosotros queremos es grabar una macro. Vamos a dar clic en grabar macros. Le vamos a colocar nombre a la macro. El nombre de la macro no debe llevar espacios, únicamente pues un nombre. Vamos a colocarle el nombre de botones. Podemos darle la opción de que la macro nos corra con un botón abreviado que va a ser la tecla Control en el teclado más, podría ser la letra P, la letra T, el número, lo que usted quiera. Yo no le voy a dar método abreviado porque quiero que usted se dé cuenta cómo es que podemos correrla sin un botón y sin un icono. ¿Y en dónde vamos a guardar la macro? Pues la vamos a guardar en este libro, a excepción. Si usted se recuerda, podemos utilizar esta macro al igual que en Word en algunos otros libros, ¿verdad? Puede ser en un libro nuevo, puede ser en un libro de macros personal o
únicamente en este libro. Y la descripción, pues, ejecutar la macro seleccionada. La descripción no es obligatoria y puede ser cualquier mensaje que usted quiera escribir dentro de la macro. Una vez usted dé aceptar, va a empezar a grabar. Entonces, vamos a grabar. Y yo quiero que me facilite las actividades de colocar todos los bordes a estas cuatro celdas y luego que dentro de cuatro celdas corridas las combine y las entre y siempre escriba Paola. Una vez que yo tengo hechas las acciones dentro de la grabación, yo voy nuevamente a vista, al último icono que se encuentra dentro de esa pestaña y detener la grabación. Entonces, vamos a ver si es cierto. Sí, nos vamos a ir a otra hoja y vamos a correr lo que es nuestra macro. Mientras me voy a la otra hoja, voy a recibir el saludo del ingeniero Abimael. Gracias, Inge. Les saluda a todos, dice jóvenes y señoritas. Es un gusto verles conectados. Saludos, Inge, muchas gracias. Y vamos a, en otra hoja, vamos a ver si realmente grabó las órdenes que yo le di en la macro. Entonces voy nuevamente. No tengo botón, no tengo método abreviado con teclado, pero voy a ir a lo que es el icono de macros, el botón de macros en la pestaña vista y voy a ver mi macro. Mi macro se encuentra acá, entonces yo doy clic en el nombre de la macro y le voy a dar clic en ejecutar y ya. Observe, yo coloqué todos los bordes a cuatro celdas, centré la palabra Paola en cuatro celdas corridas en una sola fila y sí se ejecuta. Si yo tuviera el método abreviado como control P o control U o control 3, por ejemplo, también correría y haría la macro lo que yo ya le di la orden que haga. Entonces, quiero saber si alguien tiene alguna duda, si entendieron, si quieren que lo vuelva a hacer, si me escucharon. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna duda, puede habilitar su micrófono o puede levantar la mano o simplemente escribir un mensajito en el chat, por favor. Vamos a ver, Daniela González. Daniela González, por favor, le escucho. ¿Entendió? ¿Vio? ¿Me escuchó? ¿Quiere que lo vuelva a repetir? Habilite su micrófono, Daniela González. Explicar otra vez si la macro se en qué momento se detiene. Ok, voy a explicar nuevamente. Voy a crear la macro, ¿sí? Y la vamos a crear en A14 en este momento. Ok, entonces vamos para crear una macro, vamos al menú. Y vamos a la pestaña vista. Al final de la pestaña vista encontramos lo que es macros. Y vamos a grabar nuestra macro. Colocamos el nombre a la macro y le vamos a poner como nombre hola. No voy a colocar el método abreviado. Voy a grabar la macro, a guardarla, perdón, en este libro y en la descripción lo que usted quiera.
Voy a colocar ejecutar. Una vez le doy clic en aceptar, empieza a grabar. ¿Sí? Entonces, voy a colocar 5 celdas en una sola fila y las voy a centrar. Voy a inicio y voy a combinar y centrar. Y voy a escribir algo que yo quiero que aparezca siempre en esas celdas, en todos los libros, en todas las hojas de este libro, perdón. Y voy a colocar, pues, nuevamente acá en estas 4 celdas, todos los bordes. Una vez que ya tengo todas las instrucciones en la grabación, yo la detiene, va a seguir corriendo y luego le va a provocar un error en su libro. Y puede que ya no abra el libro o puede que le provoque un error cuando usted quiera correr la macro o alguna otra cosa puede pasar. Entonces, detiene la macro ahí mismo en donde la empezó a grabar. Le decía, ¿verdad?, que usted tiene que tener la macro ahí mismo en donde la empezó a grabar. Únicamente va a la pestaña Vista, Macros, Detener grabación, y la macro deja de grabar. ¿Sí? Me sacó de la reunión. Ok. Y entonces vamos a correr nuestra macro, pero la voy a correr en otra hoja. La voy a correr en la hoja 4. ¿Cómo hago para encontrar mi macro si no tengo ni siquiera un icono y no tengo ni siquiera botones abreviados, ¿verdad?, con el teclado? Entonces voy nuevamente, Vista, Macros, clic en Macros, Ver Macros, y mi macro ahora se llama Hola. Le doy un clic para seleccionarla y ejecutar. Y acá ya se ejecutó la macro. Entonces, yo creo que ya con eso queda claro. Yo espero que ustedes puedan ver el video después y practicarlo cuando ya cuenten con una computadora. ¿Okay? Por el momento, si no la tienen, pues no se preocupen. Ya tendrán la oportunidad de tenerla para poder practicar. ¿Okay? Y voy a pasar a mi último tema de la clase. Lo que vamos a hacer es crear un menú en Excel. ¿Sí? Entonces, por cuestión de conexión, ya no voy a salir de lo que estoy compartiendo. Voy a hacerlo aquí mismo en este libro que tengo compartido en la pantalla. Y lo que voy a hacer es crear mejor nuevas hojas. ¿Sí? Cuando usted haga su menú, pues lo puede hacer en un nuevo libro. Yo, para que no me desconecte, voy a hacerlo aquí mismo, en este mismo libro. Entonces, ¿qué quiero yo hacer? Hagamos de cuenta que esta era mi hoja número 1. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero hacer es un menú que me dirija a diferentes hojas dentro del mismo libro. ¿Para qué me puede servir un menú? Un menú me puede servir para que yo tenga, por ejemplo,
información diferente en cada una de las hojas con las que yo esté trabajando dentro de un libro en Excel. Puedo tener, por ejemplo, información de pacientes, información de salas, información de medicamentos, ingresos y egresos, o lo que le llaman, ¿verdad?, dadas de alta. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá para que usted comprenda cómo es que funciona. Y esta es mi hoja 1, digamos. Entonces, le voy a cambiar nombre a mi hoja 1. Recuerde que para cambiar nombre, clic derecho sobre la hoja. Voy a cambiar nombre y le voy a colocar a esta el nombre de menú. Voy a, en la siguiente hoja, voy a colocar nombres. En la siguiente hoja voy a colocar lo que es enfermedad, por ejemplo. Y en esta otra hoja voy a colocar lo que es medicamentos. Y entonces, vamos a hacer primero nuestros datos, ¿verdad? Nuestras hojas con datos. Y vamos a introducir lo que es acá, nombre y apellido. Vamos a colocar también dirección. Y vamos a llenar nuestra tablita. Vamos a decir aquí que se llama Juan Arturo. Trujillo, y que vive en San Lorenzo. Acá vamos a escribir. Lian Mendoza, y que vive en Comitancillo. Acá vamos a escribir a Ricardo Arjona. Y que vive acá en San Marcos, para irlo a visitar. Y vamos a escribir un dato más. Vamos a decir que acá está el señor Héctor Sandarti y que vive en San Pedro. Ok. Ya tenemos nuestros datos. Vamos a colocarle tabla completa. Recuerde que para colocarle todos los bordes, marcamos nuestra tablita. Vamos a inicio, buscamos en dónde están todos los bordes. Podemos incluso colocarle color. Podemos ampliar nuestras celdas. ¿Sí? Vamos a ir a enfermedad. Pero para tener nuestros datos, yo quiero tener los mismos nombres de las personas. Entonces lo marco, lo copio, control C, y luego voy y lo pego. Y le vamos a colocar a una enfermedad a la persona. Vamos a colocar acá que Juan tiene presión alta. Bueno, esto se llama hipertensión, ¿verdad? A colocar que Talía tiene un embarazo. Ricardo Arjona tiene diabetes. Y Héctor tiene lo que es la influenza. Vamos a colocarle los bordes, el fondo, y vamos a ampliar nuestra tablita, nuestra columna. Vamos a copiar nuevamente esta tablita porque ahora le vamos a colocar a la persona
lo que son los medicamentos que esta persona va a poder utilizar, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar una nueva. Y vamos a colocarle acá hipertensión. Digamos que esta persona puede utilizar Ramipril. En el embarazo le vamos a dar ácido fólico. Para la diabetes le vamos a dar lo que es insulina. Y acá para la influenza le vamos a dar lo que es el acetaminofén. Nuevamente agregamos todos los bordes a nuestra tablita. Está ampliada nuestra columna, ya tenemos todas nuestras hojitas ya con información. ¿Sí? Bueno, entonces ahora voy a ir a la hoja de menú. Y yo quiero que acá hayan unos botones que me van a dirigir sin que yo tenga que buscar a cada hoja. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues voy a ir a la pestaña insertar en el menú y voy a insertar lo que es una forma. Voy a insertar este rectángulo y ahora lo creo. Y voy a copiar este mismo. Voy a crear mis botones de acuerdo a las hojas que yo tengo con la información. Yo tengo acá 3 hojas, ¿sí? Y la del menú, que es en donde estoy trabajando. Yo quiero agregarle estilo a esto, entonces voy a cambiarle el color y voy a colocarle otro colorcito diferente a cada una. Es la presentación, ¿verdad? El estilo que usted quiere darle a su menú. Ya tengo mis 3 botones y ahora voy a insertarle pues el texto, ¿verdad? Y le voy a insertar lo que es un cuadro de texto y le voy a escribir que esta se va a llamar enfermedad y a esta última le vamos a colocar el nombre de medicamentos. ¿Puedo cambiar el estilo de la letra? Claro, puedo hacerla más grande, colocarle negrita, cambiarle tipo de letra y cambiarle tamaño de la letra. También lo puedo centrar acá en alineación y lo puedo colocar en el centro también, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con esta. Lo marco, le cambio el tipo de letra, el tamaño de la letra y lo centro y lo alineo. Y lo mismo con este. Cambiamos tipo de letra, tamaño, centrado y alineado. ¿Sí? Todo va a depender del estilo que usted le quiera dar a su menú. Y ahora vamos a hacer que estos botoncitos nos dirijan a cada una de estas pestañas. Y para esto nos va a servir lo que son las macros. Ya aprendimos a hacer una macro hace un momento, ¿verdad? Entonces ahora, pues vamos a hacer eso también, ¿sí? Vamos a ir a vista. Siempre nos vamos a mantener acá en el menú, ¿sí? En la hoja de menú. Porque de aquí queremos que cada uno de esos botones nos direccione a cada una de esas hojas. Entonces, estamos en el menú, vamos a vista, vamos a macros y vamos a grabar una macro. Y esta macro se va a llamar como el primer botón.
entonces se va a llamar nombres. ¿Sí? La vamos a grabar en este libro, claro, y acá le vamos a escribir en la descripción que nos dirige a la hoja de nombres. Vamos a dar clic en aceptar. Ya empezó a grabar la macro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir con el mouse. Vamos a buscar la pestaña, la hoja de nombres. Nos vamos a ubicar en alguna parte de la hoja. Vamos a ir a macros. Siempre en vista, macros, detener grabación. ¿Ok? Vamos nuevamente al menú. Y ahora vamos a grabar la otra macro. La macro de enfermedad. Estamos nuevamente aquí. Vista. Macros. Grabar macro. Y esta macro se va a llamar enfermedad. Y en la descripción le vamos a pedir que nos dirige a la hoja enfermedad. Aceptamos, iniciamos grabación. Y vamos a ir a la hoja enfermedad. Y detenemos la macro. Regresamos al menú y nos falta grabar lo que es una macro, que es la de la última hoja del botón medicamentos. Entonces, nuevamente, vista, macros, grabar macro, y esta se va a llamar medicamentos. Nuevamente, descripción, dirige a la hoja medicamentos. Aceptar, grabamos la macro y nos vamos con el mouse a dar clic en la hoja medicamentos y detenemos la grabación. Ahora ya tenemos grabadas nuestras tres macros de nuestros tres botones que corresponden a nuestras tres hojas dentro de nuestro menú. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es asignar cada una de esas macros a nuestros botones. Entonces, nos vamos a colocar sobre nuestro botón y le vamos a dar clic derecho o clic auxiliar. Nos tiene que aparecer esta pestaña. Y hasta acá abajo dice asignar macro. Damos clic en asignar macro. Y recordemos que esta nuestra macro se llama nombres. ¿Sí? Entonces seleccionamos nuestra macro nombres. Acá, como estamos trabajando únicamente en este libro, pues le vamos a dar clic para que esta macro funcione en este libro y clic en aceptar. Vamos a ir al siguiente botón, nuevamente clic derecho, asignar macro. Este botón se llama enfermedad, así que le vamos a asignar la macro de enfermedad, nos fijamos que diga en este libro y le damos clic en aceptar. Y la última, que va a ser la macro, nuevamente clic derecho, asignar macro y le vamos a asignar la macro de medicamentos, nos fijamos que diga en este libro y damos clic en aceptar. En este momento entonces se supone que cada uno de estos botones me va a dirigir a cada una de estas hojas. ¿Sí? ¿Cómo sé yo si sí tiene asignada una macro? Pues al colocarme sobre el botoncito aparece la manita, ya no aparece el cursor normal. Mire, tiene una manita. ¿Sí? Cada uno de los botones tiene una manita. Mi macro se supone que quedó bien grabada también, entonces cada una de estas debe funcionar y vamos a probar en este momento. Entonces le vamos a dar clic al botón nombres. Quiero que observe por favor la pantalla.
Si yo doy clic en nombres, va a pasar a esta hoja con la información que contiene. Entonces, probemos. Y sí, ¿verdad? Pasó a la hoja de nombres, en donde yo tengo la información de nombres y dirección de mis pacientes. ¿Sí? Voy a regresar, voy a probar el siguiente botón. Vamos a darle clic al botón y me debe dirigir a la hoja enfermedad. ¿Sí? Y acá está también. Ya tenemos la información en donde nos aparece la enfermedad de cada uno de nuestros pacientes. Regresemos al botón de menú. Y el último botoncito que nos va a dirigir a la hoja medicamentos. Y ya. ¿Sí? Tenemos acá en donde ya tiene cada uno de los pacientes asignado su medicamento. Pero ahora yo quiero que dentro de estas hojas haya un botón que me dirija al inicio, o sea, al menú. ¿Qué tengo que hacer entonces? Lo que tengo que hacer es crear una nueva macro y un nuevo botón. Vamos entonces a ir a nombres con los botoncitos. Ya estamos en nombres. Y vamos a crear acá lo que es nuestro botón para que nos dirija al menú sin que yo tenga que bajar y dar clic y abrir la hoja de menú. Entonces, vamos a insertar una nueva forma y vamos a colocar acá una carita. Vamos a crear nuestra forma. Le vamos a cambiar el color. Le vamos a poner amarillo. Y este va a ser nuestro botón de menú, el que nos va a dirigir al inicio de nuestro menú. Entonces, lo que vamos a hacer es crear la macro. Vamos entonces a vista, nuevamente, al final en macros, y vamos a grabar una macro, y lo que queremos es que esta macro nos dirija a menú. Entonces, esta macro se va a llamar menú. Y en la descripción le vamos a colocar que regresa al menú. Y clic en aceptar y ya empezó a grabar. Entonces, ¿qué quiero yo? Ir al menú. Con el mouse voy y busco en dónde se encuentra la hoja menú. Me dirijo a menú. Nuevamente vista. Macros. Detener grabación. Entonces ahora voy a asignarle esa macro a mi botón. El botón por el momento lo tengo en la hoja nombres. Voy a nombres. Acá está el botón. Recordemos. Clic derecho para que nos aparezca esta pestaña. Asignar macro. Y la macro que vamos a asignar es la macro de menú, porque yo quiero que este botón me dirija al menú. Nos fijamos que diga en este libro y damos clic en aceptar. Y probémoslo, ¿verdad? Entonces vamos a probar. Ya está asignada la macro porque ya aparece la manita. Si yo le doy clic, me dirige al menú. Vea, estoy en la hoja menú, en donde tengo creados mis demás botones. ¿Sí? Entonces voy a nombres, pero como yo quiero que ese mismo botón se encuentre en todas las demás hojas, voy a ir acá, clic derecho, y lo voy a copiar y lo voy a pegar en las demás hojas. ¿Sí? Y ahora lo voy a pegar. Y en la última, clic derecho, pegar o simplemente control V. Que son las opciones para pegar. ¿Ok? Entonces probemos si funciona. Sí, ¿verdad? Me dirige a la hoja de menú. Observe. Yo copio y pego este botón de menú cuando ya le tengo asignada la macro, porque si no tendría que volver a asignar nuevamente a cada botón la macro. Sí, por cuestión de instrucción, pues acá yo tengo solo 3 hojas más la hoja del menú, ¿verdad? Pero usted puede tener
la cantidad de hojas que desee y se le hace muchísimo más fácil utilizando un menú. ¿Sí? Entonces ahora este botón me dirige al menú, a la pestaña, a la hoja inicial, y cada una de ellas me dirige a la hoja que tiene asignada. Entonces, quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta. Parece que alguien escribió por acá en el chat. Y si quisiéramos ingresar un botón en cada libro para que nos regrese al menú, claro que es lo que acabo de hacer. ¿Sí? Ya creamos el botón que nos regresa al menú. ¿Sí? Sí, justo lo escribió, me imagino, cuando yo ya iba a crear el botoncito, ¿verdad? Pero ahí está ya su respuesta. Muchas gracias. Entonces, ¿alguien que tenga alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver por acá. Estrella. Estrella Ángel. Sí, ¿alguien quiere hablar? Dígame. Sí, sí, sí. Yuli, dígame, Yuli. Te escucho, Yuli. ¿No? Bueno, vamos a ver. Yo ya había pedido acá. Ya le había pedido favor a alguien que hablara, pero ya no recuerdo aquí. Sonia Marilú. ¿Está todo bien? ¿Entendió? ¿Quiere que repita algo? ¿Quiere que repita todo? Puedo repetirlo con muchísimo gusto. Y espero que hable, dígame. O alguien que quiera decir algo, aunque esté todo bien, solo quiero saber si sí entendieron, por favor. Si no quieren hablar, pueden mandar un mensajito. Gracias. Sí se entendió, dice. ¿Alguien más? Gracias. Muy bien. Gracias. Igual pueden ver y compartir el video a los compañeros que no pudieron acceder también a la clase. ¿Sí? No sé si se encuentran en la sala estudiantes de Malacatán. Que me escriba un mensajito o que encienda su micrófono para compartir. Sí, Estrella, yo mando fotos del mío. Aarón García, mucho gusto, jovencito. Quisiera saber si comprendió la clase o desea que yo repita algo. Algo que no haya entendido de los tres temas que proporcioné en este momento. Elizabeth, perfecto, mucho gusto.
Gracias. Uy, ya me está rayando ahí la pantalla. Ok. Los chicos de Malacatán dicen que está claro. Me parece genial. Sonia Marilú, con mucho gusto, Sonia. ¿Qué quiere que repita? Sonia Marilú. ¿Qué quiere que repita Sonia? Digan. Ah, ok. Todo lo del menú. Ok, con mucho gusto. Yo vuelvo a repetir. Claro que sí. ¿Alguna otra cosita que quieran que yo repita? Repetir. Mucho gusto, Sonia, no se preocupe. Hola, Katherine. Mucho gusto. Voy a descubrir quién está rayando mi pantalla y lo voy a poner a dar la clase. Ok, voy a repetir. Voy a eliminar las hojas que tengo acá al inicio. Para poder hacerlo desde acá. Ok. Voy a crear una nueva hoja, pero la voy a pasar al principio, ¿sí? Y entonces esta va a ser mi hoja inicial, va a ser mi hoja de menú, ¿sí? Necesito tres hojas más, ¿sí? Para eso necesito información en cada una de las hojas, ¿sí? Tres hojas nuevas, ¿sí? Las vamos a pasar acá cerca de la que vamos a trabajar. Okay, hoja 9, 10, 11 y 12. Hagamos de cuenta que este es nuestro libro en blanco, un archivo nuevo, ¿verdad? Yo para no dejar de compartir, porque si no ahí se me pierde la conexión. Entonces tenemos lo que es un archivo nuevo, ¿bien? Por cuestión de que ya tenemos acá estos nombres, le vamos a cambiar los nombres a estas hojas para que no nos vaya a provocar ningún problema ni ninguna confusión, ¿okay? Vamos a cambiar. Vamos a trabajar aquí mismo. Entonces nos vamos a nuestra primera hoja, que esta va a ser nuestra hoja de menú. Le vamos a cambiar nombre, clic derecho, cambiar nombre y le vamos a escribir como nombre menú. Vamos a cambiarle el nombre a esta otra hoja y le vamos a escribir mejor datos. La siguiente hoja le vamos a colocar el nombre de enfermedad. Y a la última hoja le vamos a colocar el nombre de medicamento. Recuerde que para poder ir a cada una de sus hojas y ver la información, pues usted tiene que tener creada su base de datos, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar nuestros datos de acá para no tardarnos tanto, ¿sí? Hagamos de cuenta que los estamos ingresando nuevamente. Entonces, vamos a ingresar nuestros datos. Le repito, por cuestión de aprendizaje y enseñanza, únicamente estoy agregando 4 personas en mi base de datos, pero usted puede tener hasta 200 personas en su base de datos, ¿verdad? Por eso sirve el menú para que se le haga mucho más fácil buscar la información también.
Entonces, por cuestión de clase, únicamente vamos a dejar a 4 personas solo con estos datos. Igual usted puede tener todos los datos que usted necesite tener dentro de su base de datos. Vamos a copiar la base de datos de enfermedad. Solo la estoy copiando, ¿verdad? Pero recuerde que esta ya la hice en la instrucción anterior. Y vamos a copiar la de medicamento. Y entonces ya tenemos lo que es nuestra base de datos. Sí, son los mismos, son las mismas personas, ¿verdad? Juan Arturo, Talía, Ricardo y Héctor, los que se encuentran en cada una de las hojas. Tenemos 3 hojas, por lo tanto, entonces en este momento vamos a ir a lo que es nuestro menú. Y ahora vamos a crear nuestro menú. Vamos entonces al menú acá de la hoja del libro, perdón. Buscamos la pestaña insertar y lo que vamos a insertar es una forma, un botón. ¿Sí? Un botoncito. Y el botoncito nosotros mismos lo creamos. Y podemos utilizar cualquiera de todos estos botones o estas formas que se encuentran acá. A mí me gusta utilizar este que tiene esquinas redondeadas. ¿Sí? Y hago mi cuadrito, mi botón. ¿Sí? Pero como yo tengo lo que es 3 hojas en mi libro, yo voy a entonces a triplicar este botón, ¿verdad? Entonces voy acá, lo copio y lo pego para que yo tenga 3 botones. Yo tengo 3 botones y por estética, por presentación o porque se vea bonito, yo le voy a cambiar de colores. Entonces puedo hacerlo acá mismo simplemente dando clic derecho sobre la forma y le puedo cambiar el color del relleno. Vamos a colocar este color por acá. En este vamos a colocar otro colorcito. Y acá pues también le vamos a cambiar lo que es el color. Usted incluso puede cambiar el contorno de su botón, el grosor del contorno de la línea, lo que usted quiera. Puede hacerlo acá en esta parte. ¿Sí? O ubicándose en su botón. Acá está tamaño y propiedades, formato de forma. Usted puede modificar todo lo que quiera en esta parte. ¿Sí? Y le vamos a agregar lo que es texto. También podemos hacerlo acá con clic derecho sobre la forma, modificar texto. Y ahora le vamos a escribir el nombre de las hojas a las que queremos que nos dirija cada uno de los botones. La primera hoja se llama datos. Entonces, le vamos a colocar lo que es el nombre datos a este botón. ¿Sí? Como queremos que se vea bonito, vamos a colocarle un tamaño y un estilo de letra diferente. Y vamos a buscar otro tipo de letra para que cambie un poquito. Vamos a utilizar esta. Y le vamos a cambiar el tamaño también, ¿verdad? También acá en alineación lo vamos a centrar y lo vamos a alinear para que aparezca. Le vamos a cambiar el color porque el blanco no se mira mucho. Le vamos a colocar un azul. Nuevamente clic derecho, modificar texto. Este botón nos va a servir para la hoja de enfermedad. Entonces vamos y escribimos enfermedad, cambiamos tipo de letra, tamaño y lo alineamos y le vamos a cambiar el color y acá le vamos a colocar un corito.
Y la última. Vamos. Acá. Agregar el texto. Nos va a dirigir a la hoja de medicamentos, ¿verdad? Que es la última que nos hace falta. Arreglamos texto. Acá. Alineamos y centramos y le cambiamos color al texto. Y acá le vamos a colocar un oscuro también para que se observe. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros tres botones, ¿ya? Que nos van a dirigir a cada una de estos. Pero para que nos dirijan esos botones con el simple hecho de dar clic sobre ellos, necesitamos lo que es una macro. Una macro que nos lleve a cada una de esas hojas, ¿ok? Entonces vamos a nuestro menú, vista, macros, grabar macro. Y esta macro se va a llamar como el primer botón. ¿Sí? El problema es que en el caso de enfermedad y medicamento ya tenemos creadas macros así. Si ya tenemos creadas macros con esos nombres, podemos modificar un poquito el nombre de la macro. Entonces, datos no teníamos. Vamos a escribir lo que es nuestra macro datos. Nos fijamos que esté en este libro y le vamos a escribir que esta nos dirige a la hoja de datos. Le vamos a dar clic en aceptar. En este momento empiezo a grabar mi macro y entonces, ¿qué quiero yo? Lo que quiero es que me dirija a la hoja de datos. Voy con el mouse, doy clic en datos, ya estoy en la hoja datos, me fijo que esté en vista, voy a macros y detengo la grabación. Regreso al menú. Ya tengo una macro. Necesito la macro de enfermedad. Entonces, este botón me va a dirigir a enfermedad. Voy nuevamente. Vista. Macros. Grabar macro. Ahora voy a grabar la macro de enfermedad. ¿Sí? Enfermedad. Pero si se recuerda, hay una macro creada con ese nombre. Entonces, le vamos a escribir enfermedad 1. Solo para diferenciar la macro, ¿verdad? Porque si no, pues nos vamos a hacer bolas. En este libro, claro que sí. Y luego nos dirigen a la hoja enfermedad. Aceptar y ya empezó a grabar. ¿Qué necesito yo? Que este botón me dirija a la hoja enfermedad. Entonces voy con el mouse, clic en la hoja enfermedad, ya estoy en la hoja enfermedad, detengo la grabación. Vista, macros, detener grabación. Nuevamente voy con el mouse a la hoja de menú. Y ya solo me falta la macro de medicamento. Nuevamente voy a grabar la macro. Vista, macros, grabar macro. Y esta se va a llamar medicamento. Yo no recuerdo si la anterior se llamaba medicamento o medicamentos, pero igual le voy a colocar un nombre, un número para diferenciarla. Medicamento 1, guardar macro en este libro. Y la descripción es que me dirige a la hoja medicamento. Clic en aceptar, ya inició a grabar. Entonces yo lo que quiero es que me dirija a la hoja de medicamento. Voy con el mouse, clic en la hoja, ya me encuentro en la hoja medicamento. Vista, macros, detener grabación. Y ahora necesitamos que este botón, cada uno de los botones, tenga esa macro asignada. Entonces voy, me coloco sobre el botón, clic derecho para que se abra esta pestaña, ¿sí? Clic en asignar macro y busco la macro. El botón se llama datos, mi macro entonces se llama datos, la selecciono
Me fijo que diga en este libro y aceptar. ¿Sí? Ya la tiene asignada, ya, porque ya tiene la manita. Voy al botón enfermedad. Clic derecho. Asignar macro. Y esta se llama enfermedad. Se recuerda que teníamos una igual, le colocamos enfermedad 1. En este libro sí, aceptar. Ya tiene asignada la macro. Y el último botón, le vamos a asignar la macro. Y esta macro se llama medicamento. Yo le coloqué medicamento 1. La anterior se llamaba medicamentos. Esta se llama... tiene asignada la macro. ¿Sí? Probemos. Entonces, se supone que esta me dirige a la hoja de datos. Claro que sí. Regreso al menú. Esta me dirige a la hoja de enfermedad. También aquí está. Y esta me dirige a la hoja medicamento. También se encuentra. Lo último que hice fue que en cada una de las hojas yo tenía un botón que me regresaba, solo con dar clic sobre él, al menú. Entonces, creamos una nueva macro. Primero insertar la forma, ¿verdad?, que queremos para nuestro botón. Y vamos a crear la formita de la carita feliz y le vamos a colocar pues el color. Este botón nos va a dirigir al menú, pero para eso necesito tener una macro que me dirija al menú. ¿Qué hago? Grabo la macro. Nuevamente vista. Botón macros, grabar macro. Y a esta le vamos a colocar el nombre de menú. Voy a colocar menú 1 porque ya tengo una que se llama menú. ¿Y qué pasa con este botón? Que me dirige a menú. Aceptar, inicia grabación. ¿Qué quiero? Pues que vaya a menú. Voy con el mouse a menú. Me fijo que se encuentre en vista. Macros, detener grabación. Y ya se grabó mi macro de menú. Entonces voy a ir a datos en donde tengo mi botón. Selecciono mi botón. Y le voy a asignar la macro. ¿Sí? Tiene que decir asignar macro. Y la macro que yo grabé es el menú 1. En este libro sí. Aceptar. Y ya se encuentra asignada la macro en el botón. Este botón que tiene que dirigir al menú, como acá. Pero yo quiero ese mismo botón en todas las demás hojas. ¿Qué hago entonces? Clic derecho, copiar y voy a las siguientes hojas y pego. Tengo que copiar y pegar cuando el botón ya tiene asignada la macro. Para que de una vez copie la macro. Probemos si funciona. Sí. Datos, menú. Enfermedad, menú. Medicamento, menú. Y eso es todo, chicos. Tenemos ya entonces. Ahí ya la explicación nuevamente de el menú. Con botones con macros, que será mi tercer tema el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Ahora ya Sonia Marilú. Ya está ahí la explicación nuevamente. De todos modos, lo pueden volver a ver en la grabación de la clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir en este momento, a menos que alguien quiera que yo repita algo. Antes de que yo deje de compartir mi pantalla. Si alguien quiere, puede hablar, puede mandar un mensajito.
Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, ahí estamos. Ya con eso finalizamos el contenido. Si alguien tuviera alguna duda, los jovencitos de San Marcos pues tienen mi WhatsApp. Y los de Malacatán también desean que yo les repita algo, puedo hacerlo o pueden escribirme a mi WhatsApp. Si ustedes gustan, les doy mi número acá en el chat. Si nadie me lo pide, pues no lo voy a dar, ¿verdad? Pero si alguien lo quiere, yo puedo dárselo y con gusto puedo aclararle o apoyarle en cualquier duda que tenga.